Today I will show you the recipe of biryani, which I got a lot of requests from you guys. So let's see how it goes. Okay. And if you like it, do share and do make it and comment on Ding Dong. Ding Dong. Shit. If you like, do not forget to share with your friends and do also share your feedback once you cook your food and let us know that how was it. Vamos a empezar por freír con how many onions? Cuatro cebollas. Las vamos a cortar finitamente y las vamos a freír. Eso es lo primero que vamos a hacer. Tienen que quedar cafecitas, como doraditas cafecitas, y tienen que estar como en crunchy, ¿no? Como crujientes, las cebollas. Eso es lo que necesitamos que quede ahorita. This is the later part of the biryani. No, because you fry the chicken with this also. That you put once. Hay dos partes que van a hacer con esa cebolla, ya les mostraremos, pero sí es muy importante que la dejen frita, pero no quemada. Las vamos a sacar del fuego ya, las cebollas. Bueno, pues Feroz va a preparar el día de hoy biryani, arroz biryani. Ya había preparado antes, pero ya le queda súper bien. Así que les voy a enseñar las recetas. Se las voy a dejar el lunes de recetas para que las vean ahí. Antes que nada vamos a dejar con agua, o sea, ya lavado nuestro arroz. Y lo vamos a dejar en agua una hora, hora y media. Este ya está, pues ya, le quitamos el agua, ya pasó el tiempo. Y bueno, les voy a mostrar el procedimiento de hacer el biryani. Aquí Fero nos va a enseñar. Primero vamos a freír las cebollas. Tienen que quedar bien fritas, ya cafecitas. Eso tarda un poquito de tiempo, nada más tengan cuidado de que no se les vayan a quemar. Le vamos a agregar pasta de jengibre con ajo. Make sure it's little golden brown. Las cebollas tienen que estar ya doradas. Bueno, agregamos 2 cucharadas de pasta de jengibre con ajo y las vamos a revolver junto con las cebollas que ya estén doraditas. Vamos a esperar a que esté todo bien incorporado. Y le vamos a agregar sal. Una cucharada. Y le vamos a agregar el pollo. En este caso es medio kilo de pollo. 750 gramos, disculpen. 750 gramos de pollo. Lo vamos a mezclar bien con las cebollas. Y lo vamos a freír cuando el pollo tenga ya colorcito.
The color is coming a little bit. Ya está empezando a salir color en el pollo. Keep on stirring so that it doesn't get burned. Debemos evitar que se queme la cebolla y el pollo, así que hay que seguir meneando. For 5 to 6 minutes. De 5 a 6 minutos tienen que estar meneando el pollo. And it gets its color. Entre más color agarre, más rico va a salir. En el agua vamos a agregar leche, cardamomo, 5 cardamomos, 5 clavos, canela, le vamos a poner cilantro. Cilantro and pudina, since we don't have pudina. Le pueden agregar menta también. And we will do here, then we put y sal. One spoon, yeah, first. Sulfur, no, sulfur, then oil. Spoon. Oil is in then. Okay. Oil is in then. 3 cucharadas de sal. Vamos a agregar un poco de aceite, unas 2 cucharadas. Then we mix the lemon. Lemon it. Here. El jugo de un limón para que el arroz se cocine bien. And then you stir it. Vamos a dejar que hierva. Cuando el agua empiece a hervir, vamos a empezar a agregar nuestro arroz. It well. Vamos a mezclarlo bien. No, it's not so well. So that's it. How much? How much volume? Oil enough, and then we will go. Y vamos a dejar que el arroz se cocine entre 70 y 80%. Vamos a quitar el agua y ahorita le vamos a agregar el arroz al pollo. Bueno, vamos a agregarle cebollitas fritas antes de agregar el arroz. Y luego le vamos a ir agregando el arroz. Ya, ya te sé. Ya. You don't have to strain it. Vamos a emparejar el arroz. Pata. And then the saffron butter in the end. Saffron in the end. Vamos a agregar las cebollitas fritas.
El cilantro. La leche con one spoon of una cucharada de ghee. Y la leche con azafrán. That's it. Vamos a prender el fuego y a cubrir con aluminio. Y tapamos. This is coming out. 2 minutes a high flame. 2 minutos a fuego alto, ya cuando tapamos con el aluminio. That's it. Ya. Bueno, después de cocinar por media hora a fuego bajo, vamos a abrir. Y vamos a revolver. Don't mix with this because this is feroz. Feroz, don't mix with this one. Get the other one. Plastic one, yeah. Wooden because this is... Bueno, rice looks perfect. El arroz se mira muy bien. Vamos a ver por dentro qué tal. Se mira muy bien. Imagine why? What? You got burnt. What? Do you see that? No. The onion. Is an onion? Acabamos de cocinar el biryani, ya rompimos el ayuno. Y es hora de probar a ver qué tal le quedó a Feroz el biryani, que se veía muy muy rico. Y bueno, este es el resultado final del biryani, agregándole ya un poquito de cebollitas fritas y cilantro. Y la verdad es que el sabor está deliciosísimo. Así que lo voy a probar y les digo qué tal, a ver. Nice. Le quedó muy bueno. Con la cebollita frita. Súper rico. ¿Qué tal está el biryani? Muy rico. ¿Buenísimo? Muy rico, la verdad. Se apelón.